Así es, se acercan las fiestas patrias y por supuesto en Cuitzeo ya están más que listas nuestras candidatas a reina y el día de hoy tenemos a estas tres maravillosas finalistas que quiero que usted allá en casita de verdad conozca y por supuesto apoyen al gran talento que tiene nuestro hermoso estado de Michoacán. Y voy a comenzar llamando a Guzmán, Fulgencio, Lisette, un aplauso para ella por favor chicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Lisette, muy buenos días. Mi nombre es Lisette Guzmán Fulgencio y soy de la localidad de Dr. Miguel Silva, perteneciente al municipio de Cuitzeo. Ahí está. ¿Qué fue lo que te motivó a participar en este certamen, Lisette? Pues entre la experiencia de vivir este tipo de situaciones y obviamente el poder presumir lo que tiene mi municipio para todo México. ¡Qué maravilloso! ¿Qué te queda de esta experiencia? Muchos aprendizajes, muchas amistades que he estado haciendo a lo largo de este proceso y experiencias como esta que ya lo mencioné. ¡Maravilloso! Bueno, un aplauso por favor para Guzmán, Fulgencio, Lisette. Gracias, Lisette. Un pasito hacia atrás y te quedas aquí con nosotros, por favor, Lisette. Y vamos a llamar a nuestra siguiente participante. Ella es Lázaro Chacón Michelle. Un aplauso para ella. También guapísima. Hola. Bueno, mi nombre es Michelle Lázaro Chacón. Tengo 18 años. Actualmente curso la licenciatura de Derecho. Ajá. Soy de Cuitzeo, Michoacán. Mi pasatiempo favorito pues es ayudarles en la cocina económica que tenemos ahí mismo en mi pueblo, haciendo Ajá. los platillos que son costumbre. ¡Qué maravilloso! ¿Quién de tu familia te motivó para que tú participaras en este maravilloso certamen? Pues realmente mi mamá fue la que estaba más que participara, porque ya años anteriores había querido participar, pero hasta este año fue que me animaron de que sí fuéramos, sí fuera y pues ya. Aquí estoy. Qué maravilloso, Michelle. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo de participar en un certamen de belleza y no se atreven? Que sí se puede, que con la práctica, teniendo confianza y seguridad en nosotros mismos, sí se puede hacer las cosas y podemos sacar las cosas adelante. ¿Qué has aprendido de esta gran experiencia? Lo que he aprendido es que si nosotros mismos no tenemos seguridad, entonces ¿cómo esperamos a que los demás la tomen, proyectarla? Perfecto, muchísimas gracias. Un aplauso enorme también para Lázaro Chacón Michelle. Y también tenemos a nuestra tercera y última participante, también guapísima. Ella es Cervantes Mascote Isabela Naomi. Un aplauso para ella también, por favor. Hola, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isabela Naomi Cervantes Mascote. Soy originaria de la localidad de Cuamio y es a la que estoy representando en este concurso. La verdad es que mis pasatiempos favoritos son todo lo relacionado con las artes, la pintura, la música. Tengo 16 años y pues estoy muy feliz. Estás súper joven. ¿Quién de tu familia, amigos, fueron los que te impulsaron para que pudieras participar en este maravilloso certamen? Ay, yo creo que... ¿O fue por voluntad propia? También, yo creo que en lo general, pues no. Es que mi familia, mis abuelitos, mi mamá, mi papá, como que todos, al yo sentir la emoción, como que la transmito, ¿no? Entonces todos estamos emocionados al mismo tiempo y pues es algo nuevo, una experiencia bonita. Claro que sí. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde te ves tú, Naomi, en unos 5 años? Yo digo que yo me veo siendo abogada. O sí, ejerciendo una carrera, estudiando. Más que nada, esto lo hago para pues, dar el ejemplo, ¿no? De que incluso a mi corta edad se puede y lo que te propongas lo puedes lograr. Naomi, ¿participarías en otros certámenes mayores? Yo digo que sí, si se da la oportunidad, claro que sí. ¿Qué experiencia es la que a ti te deja? Bueno, la experiencia que a mí me deja es la seguridad, definitivamente. O bueno, sí, ser segura, no tener miedo a hablar ante las cámaras, ante el público, transmitirle esa seguridad a otras chicas que quieran participar. Y lo que a mí me deja, pues nada más es... las creencias de mi comunidad, la historia, toda la cultura, transmitirla tan única, o sea,
Me llena de emoción. Qué maravilloso, Naomi. Me gustaría, por favor, que me digas un consejo para todas las pequeñas en casa que, a pesar de que tienen 16 años como tú, no se atreven aún a participar en este tipo de certámenes. ¿Qué les dirías a ellas? Yo digo que sean seguras de ustedes mismas y que claro que lo pueden hacer. Todo lo que se propongan lo pueden lograr hacer. La mujer es un ser único y es tan fuerte, y claro que todo lo que se proponga lo puede lograr hacer. Nada más está de que ustedes se mentalicen en que eso es lo que quieren, en que eso es lo correcto, y que sean felices, que lo disfruten, que vivan el momento y ya. ¡Ay, qué maravilloso! Sí. Un aplauso para nuestras tres participantes, por favor. Las invito a que nos hagan una pequeña pasarela en esta parte de aquí frente a la cámara, para que las personas allá en casita puedan conocerlas, puedan apreciar la belleza que tiene Cuitzeo, Michoacán, por supuesto. Y ahora sí que pues el espacio es de ustedes. Adelante, por favor. Comenzamos con Guzmán Fulgencio Lisset. Un aplauso para ella. Lázaro Chacón Michel. Y Cervantes Mascote Isabela Naomi. Ellas son nuestras tres participantes del certamen A Reina en Cuitzeo, Michoacán. Y sus fotografías ya están en la página de Facebook para que, por favor, voten por la favorita, ya que el día sábado se estará eligiendo a la ganadora de la corona en Cuitzeo, Michoacán. Una gran fiesta. Chicas, muchísimas gracias. Qué gran honor, de verdad, el tenerlas aquí en Giros, Michoacán. Y pues toda la suerte del mundo para ustedes y a las personas que las están viendo ahí en casa. Y en el hermoso Cuitzeo también, un abrazo para todas ellas. Gracias. Hola, yo soy Alex Herrera, y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil, solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo, y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.